Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenas noches, bona nit, buenas noches, etcétera, 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 a todos los que estáis por ahí. ¿Qué tal? Aquí estamos una semana más después del maldito COVID. Nos dejara la semana pasada sin un poco de diversión con juegos ponzoñosos. Esta semana, señores, vamos a dedicarla a los juegos españoles en 16 bits. Por supuesto, como siempre, primando la ponzoña antes que los juegos buenos, aunque bueno, al final para no dejaros con tanto dolor de estómago, vamos a poner algún que otro juego bueno para compensar. No hay muchos, pero bueno, alguno hay. Empezamos con la primera maravilla, es el Freddy Hardest in South Manhattan de Amiga. Recordaros que este juego en realidad no era el Freddy Hardest, es un juego que estaban haciendo la gente de Iron Byte, y Dynamics se lo compró, cambiaron cuatro sprites tontos y se convirtió en Freddy Hardest en Manhattan Sur. No se escucha el juego, bueno. Pues estáis perdiendo una maravilla de música. Ju, ju, ju. Vamos a mezclador. A ver, está. Listo, ahí va el audio. Vamos a ver. Gracias de paso a todos los que me seguís. Ya hemos superado esa meta de 100. Vamos a cambiarla a 150. Ah, por cierto, he desactivado el bot de los tacos. Así que no debería fastidiaros ya. Sí, si queréis hacer alguna prueba. Vamos a ver. Comenzamos. F4. Esto se nota que venían del ordenador porque en Amiga lo normal era darle al botón del joystick nada más. Pero bueno. Vamos allá. Atención a la super bazofia. Esto era como un clon otra vez más de Hacendado del vigilante. Ya veis, son los mismos movimientos. Buenas tardes, Taco Panza. Tenía los enemigos más pesados del mundo esto. Tendría que haber activado los pokés.
Eso que te mataba sin... Amiga, es amiga, Taco Panza. Si hubieras escuchado la música, te habrías dado cuenta. El barrido del scroll me da dolor en la vista. No es un problema de la emulación, es exactamente así. Porque tiene pinta de ser convertido de los 8 bits, ya visteis que... Somanta de hostias me han pegado. Así por lo menos, pase de fase. Chavichar, luego verás el Risky Boots. Y ya verás. No, es jodidísimo, es. Y con eso en el acribillantes. Además yo soy super malo. ¡Ratas! Game over. Game over. Con auténtico inglés de Vallecas. En este caso de Montevideo. A ver, esperad. Vamos a ver si podemos ver otra fase. Voy a resetear. Claro, ¿por qué no? El viaje al centro de la Tierra también. Vamos a resetear el emo. Que para algo está craqueado. ¡Ja, ja! Atención, los comentarios de Darnes. Dice, ¿y esto es tu dominio de los 16 bits, Víctor? Venga. Vamos a empezar por el nivel 2 o 3. Venga, vámonos al 3. Darle al enter, como os digo, eso y lo de arrancar con F4, lo de es muy de juego de ordenador, no de juego de ordenador, pero no de una Amiga ni de un Atari, donde lo que hacía la gente era darle el joystick para empezar la partida y adiós. Fijaos que esto es completamente innecesario. Bueno, teclado joystick, F4, comenzar. Deberíamos empezar la fase 4. Ahí. Oh, me da bonus, bueno. Fase 3. Tengo vida infinita, así que... Aunque eso no impide que no me mate la puñetera... Todo lo que había que hacer era pasar por debajo de la torre antes. Fijaos cómo me acribilla aquí todo, Dios. Todo está muy alto. Vamos a bajar la mezcla. Mezcla, 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 mezcla. Mezcla. Sonido, sonido del juego, sonido del juego. ¿Dónde estás? Cabronazo. Uy, 9, sí, estaba en 8. Venga, ahí. ¿Quién testeó esto? Un psicópata así por ahí. ¿Mejor ahora? ¿Se puede aguantar más? Vamos para el puerto, vamos para el puerto. Joder, es que... Ahí está el fulano en la sierra. Fijaos que es imposible, es, bueno, Dynamic en su máxima expresión. Aunque no lo hubiera hecho Dynamic, la dificultad, joder, es que... No podíais haberlo definido mejor con lo del From Software, el From Software de los 8 bits del español.
Queda bien el detallito que quede el zapato en el suelo, pero joder. Oye, es fácil matar de la sierra. No. Por lo menos pasar de fase es llegar a un punto. Super ponzoña. Joder, es que este... Me hizo un bollo de la sierra. ¿Cómo narices se le mata a este tipo? Madre mía. Por suerte, cada vez que me mata me deja avanzar un poco más y bueno. Hombre, murió. Ahora las putas ratas. Que no hay manera de matarlas. Qué bien. Ahora averigua, dime tú. Ni siquiera hace ruido ya de matarme. Venga. Venga, 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 aquí ya llego. La rata, la rata. Bueno. Siguiente, señores y señoras. Aunque señoras no hay ninguna. Venga. Vamos a saltarnos. Hay bastantes juegos amateurs que, bueno, no están mal, pero no son juegos comerciales. Ahí tengo, nos vamos de Dynamic a una maravilla de Opera Soft Present. Vamos allá. Craqueado, así que B7. Mola esto con el mouse. ¿Dónde está el 7? No hay ningún 7. Joder. A ver, vamos a elegir cualquier cosa. ¿Cómo paso de aquí? No puede ser que esté tan mal hecho el crack. Ah, ah, ah. Ah, cuerno, ah, ah. Yo estaba leyendo B7. Ah, ah, ah. Ahí está. Qué idiota estoy, por favor. Decís, bueno, este no tiene mala pinta, ¿verdad? Bueno. Teniendo en cuenta que en Amiga salió una cacho conversión del Super Hang-On, que es 2 años anterior a esto, bueno. ¡Hala! Hang-On 1, versión barata. La paleta da un dolor a la vista. Encima no sabéis la respuesta, el lag que tiene el mouse es de 2 o 3 segundos.
Tiene. Yo no sé si veis. A ver, espera. La sensibilidad del mouse es inexistente. Seguramente con teclado me iba a costar mucho menos. No sé ni para qué se molestaron en hacer control de mouse. Venga, hace multivac. Un saludo. A descansar. No tiene turbo. Ya habría sido la repanocha. Aunque yo creo que quiere copiar al hang-on normal, ¿no? No al super hang-on. ¿Dónde está la gente? Joder. Ahora, solo para que veáis la diferencia, ¿sí? Vamos a buscar Super Hang-On. Super Hang-On, Super Hang-On, Super Hang-On. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, los tengo por Activision. Activision, 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 Activision. Ahí está. Bueno, ved la diferencia, por favor. Está cargando al mismo tiempo que sonaba la música. Ay, ¿cómo era cambiar para ma cambiar la marcha? Esperad, que está en joystick. Aquí hay diferencia. Joder, si la hay. Algo está mal en el emulador. Bueno. Fallo en Matrix, sí.
Joder, hostia en The Matrix. Madre mía. No, no, más me vale no pulsar el turbo. Bueno, obviamente será mi versión o algo. El emulador estará mal configurado. Pero bueno, joder, anda que no hay diferencia, ¿verdad? Nada que ver, es absolutamente espectacular comparado con el otro, ¿verdad? Y bueno. Vamos a volver a nuestros jueguicos. Spanish. Ahí. Bueno. Vamos a ver, después de esta maravilla, como se puede ir de mal a peor, ya sé que este os lo puse el primer día, pero hay que tener que sufrir otra vez. No escuchasteis la música la otra vez. Sí, señor, Julen. Yo soy el culpable de meter el Super Hang-On en los Megagames. Y el resto de los juegos. ¿Os acordáis de esto? Jugamos con él el primer día. Solo que creo que era sin sonido. No sabía configurar aún muy bien. Venga. Arranca. ¿Eso qué es? La corona mágica. Atención a los gráficos de 16 bits. No os preocupéis, no voy a ponerlo más. Además, creo que lo he cargado con la configuración de Amiga 1200 y por eso va toda hostia. Bueno, ahora vamos a ver qué se hacía cuando se suponía que se ponían a hacer juegos bien, ¿verdad? No solo ponzoñescos. Los piratas de Zaragoza han dicho, vamos a distribuir el Lorna mundialmente. Curiosos los saludos.
Inserta disco 2. Vamos a insertar el disco 2. Vamos a insertar el disco 2. Disco 2, disco 2, disco 2. Disco 2. Ala, entro. En este caso, si me permitís la crítica, este juego peca de sobreanimado. ¿Visteis la de fases de animación necesarias para atacar a los enemigos? Se vuelve todo muy lento. Lo mismo le pasa al After the War de 16 bits. Y mira que no me desagrada para nada, pero luego lo veréis. Los gráficos son muy buenos, pero... Luego lo pokearemos para ver la fase de las motos. Las animaciones tampoco son malas, es que son innecesarias. Calandrajo, ¿verdad? Es... Y el hitbox es muy malo. Fijaos cómo me ha atravesado el enemigo. Que esto es, ya son palabras mayores, no son, no es un juego al que se le considerara malo, ni mucho menos. No, se molestan en animar la pierna, el pelo, los pechos, para luego, el volumen de los pechos está muy logrado, pero luego... Quedan esto, ya ves que el scroll es más lento que yo. Claro, algo más fluidito. Ahí, ¿quién es? Un figurante, mira. Sí. El culo. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver por lo menos la fase de las motos, ¿verdad? Disco 1, disco 2. Ponemos los dos discos al mismo tiempo y reseteamos. Vamos a poner los pokés. A ver. 1. Todo. ¡Hala! ¿Para qué me voy a quedar corto, verdad? Zen, en fin. Venga, ya. Ya está el disco 2. Dime que reconoces la segunda unidad de disco. No, no reconoce la segunda unidad de disco. ¡Qué chapuzas! Vamos a resetear. Hay que poner el disco 1 en el disco 1, el 1, bueno. Venga. Madre mía. Sí, Calandrajo, seguramente se podría arreglar con un hack.
Porque no sé. Viendo las cosas que hacen con los hacks hoy en día, ¿verdad? Yo creo también que se podría. Venga, C1. ¡No! ¡Oh! Dios mío. Qué mal rollo. No me deja. Ahí está, ahora sí. Es que le doy al mouse para volver a poner el foco del mouse en el emulador y entonces lo toma como que. Como que ya he elegido la opción. A ver, venga. Ahora, F1, 2, 3, mouse. Ahora sí. Puede ser, calandrajo. Y desde luego ya sabéis la maldición de los 80. No se testeaban las cosas. Bueno, a ver. ¡Ay! Joder. En fin, que se me ha jodido el juego. A lo mejor es por meter los pokés. Bueno. Venga, para darle un poco de hostias a cada uno. Aquí tenemos a algo de Ziggurat. Único juego que lanzó Ziggurat. Ah, bueno, ya pusimos. Ya pusimos la otra vez. Nah, ¿para qué voy a volver a poner la tortura del París-Dakar? Si ya lo vimos otra vez. A ver. Vamos a ver, ¿qué más cosas tenemos, por ejemplo? De topo. A este lo tengo que pokear, porque si pongo el viaje al centro de la Tierra y no pongo el poke para saltarme el maldito puzzle del inicio, no vamos a ver nada más que el maldito puzzle del inicio. Así que vamos a ver si tiene trainer. Bueno. Directamente, bueno, pues vamos, fase 2. Ah, espera, el Lorna lo tengo en Watch the Load. Ahora probaremos. A lo mejor no da problemas. Venga, descomprime ya, maldito. Viaje al centro de la Tierra. Aquí no está sobreanimado, por suerte. A mí que ese efecto de bala. ¿Qué ha pasado? Me han matado así, bruscamente. Tintín, ¿verdad? Parece. Bueno, como. ¡Ah! Así. Venga, salto automático y se coge. Este es de los mejorcitos. Realmente es de los mejorcitos. En sonido muy flojo, casi parece como. No sé. Este es un port rápido de Atari, evidentemente. Pero bueno, oye. Esta fase tenía un mapa extensísimo.
A ver, practiquemos el salto. Joder. ¿Tú qué armas tienes? Agarra piedras de la nada. Otro que creo que está sobreanimado un poquito. Pero bueno, no está mal. Mola porque se dobla la liana. Vamos a tirar por acá. Ah, no, que por acá no había salida, ¿verdad? ¿O sí? No se puede apuntar a nada. Es random. Ahí estamos otra vez. Venga, profe. Joder. Que ha explotado. Te matan. Una animación de muerte habría estado bien, ¿verdad? Vamos a poner otra fase. Aprovechando que las podemos teclear directas. Fase 3. Acordaos que las versiones de 16 bits tenían dos fases más que las versiones de 8 bits. Así que bueno, por lo menos en algo se molestaron, ¿verdad? Parece que estaba pensado incluir todas las fases en 8, pero luego no entraron, no hubo tiempo de desarrollarlas. De hecho, se hizo una edición especial hace unos años para 8 que incluía las fases que faltaban y creo que se va a reeditar luego ahora el de... No sé si en formato emulador o qué, pero parece que la nueva Herbe Software va a sacarlos por nostalgia más que nada, porque yo no sé. A día de hoy... Esto me recuerda a esos juegos de Silmarils de 16 bits. Incluso el estilo gráfico es muy parecido. Dino. Sí, pasa. Parece que han perdido ropa de una fase a otra. Fijaos la chica. ¿Se podía cambiar de personaje directamente? Sí. Oh, corre, corre. Corre que se las pela, venga. Bueno, por lo menos vale de algo que alguien haya pasado por aquí ya. No me muerdas, lárgate. ¿Cómo que la nueva Herbe Software? Hay una Herbe. Ahora. Julen, no sé si sabes, están... Van a reeditar este y otras cosas. De hecho, la gente de Topo
Siglo XXI ha dejado de vender las copias del viaje al centro de la Tierra versión extendida porque Herve va a lanzarlo de manera, no sé, recopilación o algo así para PC, no sé si con emulador o algo así. Ahí está. Gracias, gracias, Calandrajo. ¿Cómo cuerno paso a este fulano? Bueno, hora de ver la tercera fase. Ahí está. Ahí tienes el link, Julen. Viaje al centro de la Tierra, versión extendida. En Steam. Fase 4 es la del vol las tortugas famosas. La versión de CPC. Y bueno, es la que queda mejor. Code Question. ¿Estará hackeado? Pues no. Bueno, ¿sabéis qué? Vamos a poner Lorna. En versión UHD Load. Vamos a ver. Estáis, malditos juegos. Si tengo preparando para cargar OPQ Lorna, bueno. Bueno, parece que nos vamos a quedar con las ganas. A ver si esta otra versión. No. Bueno, a ver. ¿Qué más tenemos? No hemos puesto nada de Dynamic, por supuesto. Dynamic intentaron hacer la cosita un poquito mejor. Para mí, que son los únicos que se esforzaron. Sacaron todas las aventuras que pudieron de Aventuras AD, que estaban muy bien. Vamos a ir de lo mejor. O sea, de lo peor a lo mejor de Dynamic, si os parece. Lo peor de Dynamic es esto. Que en su defensa no estuvo programado por ellos, sino por la gente de Imagine. Pero vaya castañaza. Vaya castañaza les salió. Lo mejor, esa pantalla. Preparaos para la tortura auditiva de primer grado con la música de Devi Witaka. Bueno, a ver, espera. Que me centre. A ver si logro pasar los dos primeros puentes por lo menos. Esperad. Joder. No es tan malo. Por Dios. Es amiga. ¿Y por qué hay estrellas en el espacio? Estos se creían que era el Moon Patrol, que es el que copiaron, de hecho, en esta fase. Thank you.
Joder. No suena. Exacto. Diste la clave, Isra. No suena mal, pero 2 horas seguidas de esto. Mirad lo que es su tabla de récords. Parece sacada al Farlight. Mirad lo que es, por favor. ¿Cómo podía poner récord con semejante ponzoña de partida? Esto creo que tenía un truco. Creo que tenía un truco. Sí, ya. Calandrajo. Pero es que el puente sobre el río Kwai suena durante todo el juego. No importa dónde estés. A ver, voy a mirar el archivo de trucos. Ah, ahí está. Stage 1, Alt 1 y D. Alt 1 y D. Vamos a ver si me funciona. Karen Broadsworth. Ah, ese funcionaba. Ese funcionaba el truco. Habrá sido la novia del programador. No hace mucho tuve que hacer una review de esto y funcionaba el truco. A ver. Vamos a ir al menú. Vamos a teclear. A ver, 5. Si bajan las vidas. Si bajan, joder. No se funcionaba. Al más 1 más D. No funciona ningún truco. Ahora, ¿cómo se supone que uno pone el código aquí para jugar la segunda parte? Odio estos juegos, los odio. Los odio con toda mi voluntad. Odio los putos Nevimos. Odio estos puñeteros juegos. Te hablo como un calandrajo y con todo el que juega esto. Por amor de Dios. ¿Cómo? Me gustaría saber cómo meto el código para la segunda carga. Pim 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 pim. Y mientras tanto, este se vendió tanto que Dynamic se decidió a hacer sus propios juegos. Entonces empezaron, bueno, ya visteis antes, ya tuvisteis la desgracia de ver el Freddy Hardest. Ya peor no os puedo poner. Vamos, no sé, con el segundo peor. Vamos a irnos al After the War, que a mí no me termina de disgustar. En especial porque es un juego completamente distinto que el de los 8 bits. No puedes decir, convirtieron a lo burro el juego.
Ya vamos a poner las vidas infinitas, ¿por qué no? Pero hubo un problema en la conversión de Atari a Amiga y se fastidió la paleta de colores. Y ni corto ni perezoso lo lanzaron así. Fijaos qué oscuro es el juego de Amiga. Ya veréis. Este ya es de los del Risky Woods, del señor Marco Jourón. El sonido mal digitalizado de Atari. Acordaos que este incluso tuvo versión de recreativa, así tal cual. Bueno. Da el pego bastante. No quiero que escuchéis el extra. Hola. Sí, me estoy pasando una fase. Sí, las ratas son de adorno, por suerte. Esto era haciendo un movimiento en el suelo, que en realidad estoy con teclas y no me sale. Venga. Me he morido también, pero por lo menos. Eso era el enemigo final, sí. De la zona. Pero fijaos, es otro juego. Y eso es lo que mola, que por lo menos se tomaron la molestia. Tonto, los enemigos. Cabrón, me quitaste la cadena, te odio. Sí, yo pensaba que era mal convertido de Atari, pero luego se me ocurrió poner la versión de Atari y la versión de Atari está bien de color. Venga, tontainas, ven. Thank you.
Hay un marcador que mide más o menos el tiempo, que es ese marcador de radioactividad. Supuestamente te mueres cuando llega al tope. Venga, muere. Joder, grandecita la barra, venga. Ya estás. Hola Zoe, bueno, ya tenemos una chica por aquí. Gracias por seguirme. Venga, a cargar, siguiente. Estamos viendo para los que os sabéis. Buenas. Sí, bueno, canal propio, por llamarle de alguna manera. Digamos que me divierto un ratito después de terminar Retro Paper. Pero fijaos, o sea, no está nada mal. Es un buen juego. Para mí, mucho mejor que el After the War de 8 bits. No sé si opináis lo mismo que yo. O sea, esto es un juego de 16 bits, joder. Sí, un pelín repetitivo. Yeah. A ver si me liquido esta fase ya y pasamos a la segunda. Es molona, molona, ya sabéis. La que vas armado hasta los dientes. Al contrario que aquí. ¿En qué año salió? En 1989. Me recuerda un poco al Dragon Ninja. En según qué cosas. Ambientación. El tipo de enemigos. Pero mola que uno se pueda ir así hasta el final de la fase. Y ahí liquidar a los 3 o 4. Mirad. No está copiada del planeta de los simios. Esa estatua de la libertad. ¡No! ¡Qué va! Casualidades de la vida. Fijaos que los mato de casualidad. ¡Oh! Game over. Bueno, ya, ya está, ¿no? Ya está. Antes hemos visto el Ángel Nieto. Vamos a ver qué tal le trataron en 16 bits. Los señores de Dynamic a Don Aspar. Y aquí este Grand Prix Master. Un juego 16 que parece de 8. Y vamos a ver si me carga. ¡Uh! ¡Guru Meditation! ¿No has hecho un directo de amigas y no te sale un Guru Meditation? El error más genial del planeta Tierra. Seguramente es porque tengo que cambiar la configuración a desconectar la RAM. Vamos a ver. El Amiga tiene tela, ya sabéis. Es muy especialote. Y alguien que ha tenido una amiga os lo dice. A la hora de ponerte a cargar juegos viejos, había que hacer las mil virguerías. En especial si tenías una Amiga 1200 y querías cargar cosas de Amiga 500, por ejemplo. Pero bueno, nos la ingeniamos. Atención, la música. Un sampleo de esos de 10 segundos. Que tan de moda estaban en esa época. Yo, imagínate, a
A379, si copiaba yo también juegos que pagaba, tenía una suscripción plana a un pirata. No, no es coña. No es coña para nada. Pagaba. No me acuerdo cuánto era. Era una cantidad fija al mes. Me iba a casa del pirata con mis cajas de discos vírgenes y copiaba todo lo que me daba la gana. Y luego lo veía en casa. Pero así a saco. Mirad la demo. He puesto la demo porque en realidad casi no hace falta ni jugar a esto. Mirad, es Amstrad. Amstrad. El Game Pass de la época, sí, tarifa plana de delincuencia. Mirad, mirad, si es un juego de Amstrad. Venga, vamos a salir de la demo. Si me deja. Pues creo que había que terminar la maldita carrera. Ya. Vamos a resetear por lo menos para escucharlo con efecto de sonido, ¿verdad? Aunque creo que no nos vamos a perder gran cosa en vista de los graficazos que tiene. Efectivamente, la configuración había que desconectar la ampliación de medio mega para que esto funcionara en condiciones. No sé. El inglés es terrible. Yo no sé si estáis viéndolo. Pero terrible. Lo que se habrán cachondeado de esto. Venga, Jarama. Ah, no, no tiene efecto de sonido. No me jodas. Hay que soportar esta música todo el rato. Como odio el control direccional. Voy borracho. Voy muy borracho. Bueno, inútil jugar a esto. Bueno, venga, ahora toco uno bueno. Venga. Que sí, que también sacaron juegos buenos. Por supuestísimo. Todo pokeado. ¿Y por qué no? Musicaza, la verdad que sí. Los instrumentos no me terminan de convencer, pero la música es una pedazo de música. ¿Qué os parece? Vamos a jugar con música, ¿verdad? Pero espera, era esta.
el gran Pablo Ariza hizo este juegazo. Lo único que me jodió a mí es que nunca sacaran el Commando Tracer para 16 bits. Me habría encantado echarme unas partidas a ese juego. Que dicho sea de paso, uno de mis juegos preferidos de Dynamic. Como veis, soy un poco raro. Muy Shadow of the Beast, aunque bueno, lentito. Pero está muy bien. No me convenció nunca que siguieras corriendo en el aire. No, el Shadow of the Beast como juego no existe. Mola la música, es muy buena. Oh. Por suerte me deja pasado el agujero. Buena gente. Y esto solo era la antesala de lo que íbamos a ver en Risky Woods. Ñami. Creo que tenía granadas o no. Son alucinaciones mías. Buenas, Alberto. ¿Cómo estás? Esto era ascensor, ¿verdad? No, era agujero. ¡Oh! Normal. Decente. Decente que ya es mucho. Bueno, a ver, este se salta. Tiene que haber alguna manera de subir ahí, ¿no? A ver. Este, ahí está. Esa era la ruta buena. Es larga además la música, ¿eh?
Qué de gente que hay por aquí. Esto fue como, no sé, como dar un puñetazo sobre la mesa y decir, bueno, oye, que los juegos españoles no todos parecen de 8 bits en 16. También sabemos hacer cosicas. Nazca. Venga, vamos a uno divertido sin más, perpetrado por esta misma gente, que tenía unos fallos de detección de impactos terribles, pero bueno, a pesar de todo es divertido. Aunque yo me quedo con la versión de Atari ST. ¿Qué queréis que os diga? Que tiene otros gráficos. Caso curioso. Y está programado por otra gente. Pero bueno. Mira cómo íbamos ya aprendiendo cómo se usaba la Amiga, ¿eh? De a poquito. Otro que tuvo arcade. Rescatado no hace mucho, hace 2-3 años. Música house que tan de moda estaba en los 90. No había juego que no tuviera música house. Esta es simple, pero. Pero está bien. Mega, Mega Fénix, Mega, 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 Mega Fénix. Y el sonido ya es wow. Todo que veis, la idea es simple, o sea, es un fénix, pero oye. Algún día os pondré el remake de este juego que hicimos en PC con un par de amigos. Que la verdad es que quedó muy chulo. ¿Licencia oficial? No, ni de coña tiene licencia oficial. Ni de coña. Joder, espera. Yo no era tan malo con esto. Alguna vez me matarán sin tocarme. Yo creo que es porque es demasiado grande la nave y no programaron bien los hitboxes. La versión de Atari ST se vuelve completamente loca en el modo de dos jugadores. Empieza a hacer cosas sola, como si tuviera una IA loca. Qué truculento el sonido, parece un bebé. Si en realidad no agregan nada, son las mismas fases. Un remaster, sí. Arr.
Última vida. Por lo menos nuestra versión de PC tiene power-ups. Bueno, este también tiene, pero cuando matas al... al Mega Fénix. Joder. Bueno. No me deja poner la ñ. Muy bien. Mega Fénix. Bueno, vamos. Uno que tenía una idea alucinante, pero creo yo que fallaron un poquitito en al aplicarla. Es muy lento de desarrollo, pero eso sí, la idea es cojonuda y es, técnicamente es la releche. Es el segundo juego y último que hizo esta gente de Iron Bite. Pero esta vez sí dijeron, joder, vamos a hacer un juego de... Me acaba de salir un error rarísimo en el emulador. Me abrió una ventana. Dios mío, bueno, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a cambiar la configuración por si acaso. A 1500 con un mega de RAM. Vamos a ver si así. Seguimos viendo juegos de 16 bits. Luego pasaré, haré una pasada rápida y veremos alguna cosita de Atari ST que no salió en Amiga. Este no carga, así que le zurzan. Lo siento por el Narcopolis, pero no tira. Vamos a ver cómo mejoraron un poquitito las cosas del primer Army Moves, que ni siquiera programó Dynamic. Al Navy Moves. En Amiga incluso hay una versión del Arctic Moves, pero no es oficial, está hecha a partir de la versión de Atari ST, que no salió tampoco, pero se rescató y bueno. Vamos a ver, ¿me va a dejar cargar la segunda carga ya si no ponemos las lanchitas de las narices o me pide código? Bueno, venga, vamos a la lancha, luego ya... ¡Vamos a morir con las minas! Música hecha a partir de pedacitos ampliados y rejuntados. Venga, he pasado tres. Reíos de los Dark Souls, ¿eh? Joder. No sé para qué suena la música de fondo. Vamos a ver si podemos cargar la otra fase. Si no, tengo los códigos por aquí, creo. Si es que me pide código. Mirad, colisiones de la barca. ¿Por qué será?
¿Por qué será? Anonymous 2. Hay quien maneja mi barca. Esto parece el Rolling Thunder, pero de calle, ¿verdad? Así el código de acceso. Esperad. Creo, ¿no? Esto mola. The code is wrong. Ah, yo era el illegal player, ¿visteis? Bueno, ahora tengo el código, no me voy a joder. Ahí lo tengo. Venga. Pero está bien, te deja jugar un poco. Para que diga, oh, cómo flipa este juego. La valla Melilla, bueno, algo, ¿verdad? Código, venga. 7, 8, 6, 1, 6, 9. Para mí que esto es del mismo grafista del After the War, ¿verdad? Esto por lo menos más jugable que la primera parte, por Dios. Se me han gastado las balas. A ver los códigos. ¿Qué tendré que entrar aquí? Esto es motor. Bueno, cambio. Bueno, vamos a ver. Ya está bien de Dynamic. Bueno, ya está bien. Venga, vamos a poner el Risky Boots. Que no se diga. Que no se diga. Y luego os torturaré con unos cuantos juegos de ópera. Venga, a lo valiente, sin poques. Bueno,
Bueno, espera. Si puedo poner... Vamos a ver un poquitito más. Voy a resetear. Voy a activar el skip level. Y así por lo menos, ¿verdad? Genkis... ¿Con qué? Con help. Bueno. Con help. Este tuvo dos versiones. La primera era la beta, que ni siquiera era el juego acabado, que era el que tuvimos todos y jugamos todos. Y luego salió esta, que está mucho mejor incluso que la versión que habíamos jugado todos. Esta versión tiene música in-game, la otra no tenía música in-game. O sea, mejoró bastante el tema. Esta es una sobrada, como dicen, por estas tierras en las que estoy yo. Espera, voy un segundito. Dejo con la música un minuto. A mí que la música esta está sonando un poco a lo JL Producciones, por algún extraño motivo. A ver, si es que tengo el procesador incorrecto. No. Qué raro. Qué raro. Se supone que está todo 100% y bueno. Vamos a ver si la música in-game suena bien. No. Está sonando acelerado, no sé por qué. Bueno. ¿Y el juego? El juego no irá más rápido, ¿verdad? No. Esto es un juego de 16 bits. Señores. Y más suena como un puñetero arcade. Ay, no, el ítem malo. Retocaron un poquitito la jugabilidad. La beta era más jodida que esto. No parece fácil, ¿verdad? No lo es. Pero la beta era peor. Había que agarrar eso que he cogido antes, es una llave. Y hay que liberar a unos seres que hay por ahí. Puñetera piedra. El salto que te pega esa piedra a las primeras partidas, madre mía. Thank you.
Todas las versiones del Rescue Woods están bien, la de PC también está muy bien. Sacaron una versión especial incluso en PC cuando ya eran Dynamic Multimedia, con varias cositas arregladas y mejor sonido que el original. Y este salió en Mega Drive, sí, pero yo creo que estaba programado por Electronic Arts en Mega Drive, o por lo menos tenía bastantes cosas distintas que este, pero estaba muy bien también, ¿eh? Señor en chándal, tienda. Ah, si no tengo pasta para comprar el boomerang. Oye, ahora que pienso. Acabo de pasar de fase sin pokés por primera vez en mi perra vida. Uy, desde luego está mucho mejor tocada la dificultad que en el, que en la beta. Me jodió la piedra. Me pasaron por la piedra. Joder, es que hay que saltar en el momento justo. Bueno, mi gozo en un pozo. Yo le he puesto una tecla para pasar de fase, ¿verdad? Vamos a ver. Música distinta por fases distintas. Super zurrapo. Se llama Zabrus. Thank you.
Qué coñazo, ¿no? Que hay que agacharse para coger las monedas. ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Sí, lo porteó a... ¡Ah! A Mega Drive. Esto se podían haber convertido a recreativa. ¿Por qué cuerno no convirtieron esto, verdad? Voy a convertir el Mega Fénix, o sea, por favor. Hola, Tony. Tony, nuevo seguidor. Muy bien. Tengo que actualizar las metas. Me estoy quedando corto. Pues no sé quién sacó las recreativas de esta gente. Inder, me parece. Bueno, pero luego hicieron el Biomechanical Toy, que en realidad recauchutaron toda la parte de sonido de Ricky Woods. Que qué bonito que es ese juego también. Vosotros sabéis que el, este juego no tiene grafista, tiene la grafista. Una chica que hoy en día es la esposa de Pablo Ariza hizo la gran mayoría de los gráficos. Ah, no me dejó activar la llave, qué cabrón. Bueno, ahora, como había anunciado antes, vamos a la tortura de Opera Soft. ¿Por qué la tortura de Opera Soft? Porque Opera, de los que ya habéis visto antes, el que puede ser el mejor juego que Opera sacó en 16 bits, que era el Ángel Nieto, convertía directo de Amstrad, pero a saco, tan a saco, que eran juegos de Amstrad que se movían igual de Amstrad, pero en 16 bits. O sea, joder, eso sí es la ley del mínimo esfuerzo, mucho menos que en el caso de Dynamic, ¿verdad? Fijaos esta maravilla que copia al Double Dragon, más bien al Skull and Crossbones de Atari. Ah, esas músicas de David Whittaker. Tan 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 tan. Me conozco más la música de los cracks que la de los juegos. Venga, segunda fase, por narices. Amstrad, Amstrad, Amstrad. Está dislocada la pobre chica. Música de Amiga, bueno. Aceptamos culpo, ¿verdad? Oh, qué bonitas las letras pasan por debajo del... Atención al bodriazo en mayúsculas, que es esto. Sonido es detestablemente detestable. Creo que lo que pasa es que había que ir por aquí arriba, ¿verdad? ¿O no? No, había que matarle a este tipo. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Una corrupción de pantalla! Eso es culpa de la ampliación. En fin, ¿pero qué es esto, por favor? Vamos a ver si con la primera carga es una cosa un poquito más... por lo menos jugable. La del pueblo. Le está saliendo un código de barra, sí. Para que nunca más lo vuelvas a cargar en la perra vida.
No, eso es un error que a veces saltaba si no estaba o bien craqueado o tenía sucia la memoria de la amiga. Sucia la memoria, qué mal suena. Sucia la memoria. En realidad era otra cosa. ¡Y esta música! Atentos a los efectos de sonido y a lo pesado que son los enemigos. Ya me han matado. Es que no sé qué son estos sonidos. Y luego alguien me discutía que este juego no era malo. Por favor. Qué mala memoria que tiene la gente. Lo odié en el momento que lo cargué, allá en los 90. En el 90, exactamente. Sí, y lo que diga Calandrajo. No son. No es a bobo ese negro, ¿no? No. Bueno, más maravillas de ópera. La colmena me lo salto por razones obvias, porque eso no era ni juego. Eso necesitaba un tablero para que se jugara y básicamente lo ves y es una cosa inexistente. Eso sí, los dibujos de Aspire son muy chulos. Atención a ese inglés. Opera Soft, present. Sí, la gente pirateó la colmena, pero en la pirateada más inútil del mundo. ¿Qué ibas a hacer? ¿Dibujarte el tablero? ¿Sabéis lo cachondo de Livingston? Que la versión de Atari ST del 1 está de puta madre. ¿Cómo era esto? Uno, uno para. Ah, joder. ¿Por qué nos daban ya este ya de fábrica? El Atari ST, ¿qué tal vendió? No creo que mucho. Ah, no, Vértiga. Bueno, otro. Game over. No game over, no. Game over. Opera Soft Present.
qué? ¿Por qué sacaron estos juegos? Venga, vamos a cargar la parte 2. Este juego en Spectrum era muy curioso. Hace unos años encontraron que había una versión en color que no se había sacado. Vete a saber por qué. Prefirieron sacar una cosa en blanco y negro. Yo no sé ni qué cuerno me ha matado. Ahí está. Tras los juegos de José Vicente Pons, que los hacía todos igualitos. Se ve lo que son los juegos de Spectrum. Madre mía, madre mía, ese buzo de ahí. Ópera estaba bien, pero no en 16. No en 16. El Woody está muy bien, el de MSX. El de Spectrum tiene un sistema para controlar el ladrillo, que es un ladrillo. El Woody, bueno, el de MSX2. Si no lo has probado nunca, o bueno, el remake de Coptron Games, el cual hice yo algún que otro efecto de sonido. Pero el de Spectrum no, definitivamente no. Y era peor el González. A mí los primeros juegos de ópera son los que me gustaban. En especial el primer Livingstone y el Last Mission. El Last Mission me encanta. Me encanta el sistema de juego, súper original. Me encanta. Todo, todo en general. Venga, vamos a terminar con uno que se supone que era el juegazo de ópera. Y otra vez en Amiga tiraron. Bueno, mejoraron un poquitito, pero yo creo que se seguían yendo por el tema Amstrad, que es el mod. Vamos a ver. Por algún extraño motivo tengo una versión en francés, no sé por qué. La viñeta en el país. El pequeño país, ¿verdad? ¿Se podía saltar esto? No, no se puede saltar. Bueno, vamos a dejar que siga ahí a lo suyo mientras busco el último juego que os voy a poner de Amiga. Ya lo tengo. Lo cual esto por lo menos nos confirma que el juego salió en Francia, sin duda alguna. Buenas, Erian Podo, es verdad. Venga, ya. Ya está cargando. Bien. La maldita fase de la casa. Buena idea, pero se supone que no tenías que dejar que la gente de la casa se encontrara con Mott. O que destrozara la casa, ¿verdad? No entiendo por qué ese destroy. El scroll es. ¡Uy! ¡Qué dolor! ¿Cómo se sube esto? A lo Castlevania. Diagonal. Me marea un poco esto.
Original esta fase. Las otras que son shooter, no tanto. Esta fase es casi un Comic Stone prehistórico. ¿Dónde estás, tío? Estás rompiendo el cuarto de baño, macho. Ay, se ha tirado abajo. Joder. Yo no creo que me pueda tirar por la ventana, ¿verdad? Subiendo el tío. Bueno, venga, vamos con el último de amiga. El último de amiga de otra vez, lo mismo que pasó con la con el tema de OMK, que se lo sacaron un solo juego. La gente de GLL, cuyos juegos eran absolutamente atroces, sacaron un juego para Amiga que tiene sus cosas buenas. Tiene sus cosas buenas. Primero porque tiene unas musicazas de José Antonio Martín Tello que son la leche. Y bueno, tiene alguna que otra cosa curiosona. Es el Oberon 69. Como cosa curiosa que a mí me encanta el sistema de cómo rebotan las balas, ya veréis. Ya veréis. La intro es pésima, pero vosotros escuchad la música. Team Falling, directamente. Pero que mola la música. Tiene música así mientras juegas también, así que qué dolor de vista, ¿verdad? El juego ponzoñoso. Me mola la trayectoria de las balas, el resto sin comentarios. Es como un Underworld. Pero la música definitivamente le viene grande.
Pero yo es que me maravilla la música, en serio. Juego por inercia, porque juego una castaña tremenda, pero... Ah. La música es la hostia. Se llama la castaña esa. Y si pensáis que habéis visto el peor, los peores juegos de españoles para Amiga, estáis muy equivocados. Última Traca. Único juego publicado por Drosoft para Amiga. Único. Mi perra ya se queja. No le parece nada bien que esté por poner este juego. Cree que vais a tener secuelas psicológicas irreversibles. ¿Verdad, Tiffany? Di que sí. Telemark Warrior, atención a esto, por favor. ¿Os parece esto? No sé ni qué está pasando. El Chessy. Encima se me gastan las balas. No os lo perdáis. Es un comando, pero no tengo balas. Hay balas. Recógelas, cabrón. AliExpress. Pero de AliExpress. Atención porque hay una tecla. Ah, no, ahí. Me encanta caminar casi a la velocidad de la bala. Y esos idiotas que están disparando arriba y no reparan en mí. Eso está bien. ¿Qué? ¿Qué me mató? Creo que es innecesaria ya más tortura, ¿verdad? Y para terminar, ¿qué? ¿Cuándo termina este, verdad? Vamos a irnos. A ver, dame unos segundos para preparar. Voy a cargar. Qué grandes gráficos, qué jugabilidad, qué animaciones. Sí. Uf. La hostia. La hostia en vinagre, señores. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a pillar la imagen del Atari, del emulador de Atari. Vamos a ver. Un 95 según DeLucar. Un 103. No me pilla, a ver si hago captura de compatibilidad. No. Ah, ahí está. No. Ahí está, audio.
Bueno, ahí ya tenemos al ST. Ya veréis. Este es exclusivo de Atari ST. El Livingston. Es más o menos el de Amstrad. De hecho, se juega con teclas. Pero oye, ni tan mal. Porque es jugable dentro de lo que es Livingston, claro. 4. Upsi. No tenía que hacer eso. Este juego en realidad era prueba y error, nada más. A ver. Un poco menos. Ay, sí, pero no eso. Era así, ¿verdad? Era. Tenía que salir de ahí así. Ahí está. Boomerang. A ver. Ahí está. Ahora bajaba. No, no bajaba. Bueno. Boomerang. Maldito interruptor. ¡Ah! El ojo. ¿Por qué no me deja? No me deja retroceder, qué cabrón. Bueno, caí. Bueno, no está tan mal, ¿verdad? Ahora otro exclusivo de Atari ST que descubrimos hace unos años. Bueno, de hecho, el propio autor encontró en un cajón y. Y lo volcamos. A ver, se me ha ido otra vez. ¿Por qué? Si tengo que hacer esto cada vez que agarre un juego, vaya castañaza. Cambiar. Ahí está. Querido y odiado a partes iguales, Toy Acid Game. Pero fijaos que bien está la versión de Atari ST. Con Megamix y todo. El oportunismo hecho videojuego, efectivamente. Los toys, los acids y tías en bolas. Este habría merecido los dos rombitos, ¿eh? Pero bueno. No está mal la música, ¿verdad? ¿Escucháis audio, verdad? Sí. Venga, ya. Listos. Adiós. Ahora a cargar. El tamaño de la pantalla de juego. Pero los gráficos están muy bien, pero mirad lo que ocupa la pantalla, por amor de Dios. Quiero jugar. Dime que no está en joystick. Sí, está en joystick, bueno. Por lo menos tengo joystick. Es un poco más rápido que el de Spectrum, que era para morirse lento.
Hay un sampleado en loop con la música de fondo. Acordaos que la gente que programó esto había hecho el Sabrina, o sea, para mí que esto es una evolución ya teniendo en cuenta que el anterior era Sabrina. Pero vamos a cargar la famosa fase de la playa. Vamos a cargar la famosa fase de la playa. A ver, ¿qué coña es esto? Con el emulador de ATST. Tengo que hacer. Cada vez que cambio el juego a mano, tengo que recordarle que aquí está el juego. La frase de la playa que será la 2. 2, 2, 2, 2. 2, vamos a ver. Oh, ahí ha dolido. Vamos a ver. Voy a ver si puedo encontrar las claves. Así rápidamente. Claves, 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 claves. Gracias a Computer Emuzón. 517. 517, como que 7, 517. ¿Por qué puse esta? Porque por lo menos vais a poder ver a la chica de la toalla. Ahí está. ¿Qué tal? Mejor que las de 8 bits, ¿verdad? Por lo menos. Ahí tenéis. ¿Cómo se pasaba de aquí? Estoy enamorado, estoy bronceado. Venga, ahora vamos a poner el primer juego español en un ordenador de 16 bits. Preparaos porque vienen curvas con este. Que he puesto Rambo 3, no, ¿cómo que Rambo 3? Por favor. Esperad. Esperad, quiero. Ay. ¿Sabéis qué? No, esto no era la intención. Esto no era la intención para nada. Venga, voy a elegir el juego y luego. Yes.
esta maravilla maravillosa. Qué bien estar. Atención a esto, porque es... me voy a volver sordo. Es como una versión muy barata del Crazy Climber. A ver si logro hacer algo, porque... 54 segundos. Me caigo, pero ¿cómo me voy a caer si ni siquiera he subido nada? Hombre. Sí, se controla igual que el Crazy Climber, venga. Bueno, por lo menos subí un poco más, ¿no? ¡Hala! La caída es la hostia en vinagre. Bueno, ¿qué más salió? ¡Ah! Último, por supuesto. Hubo un juego de Dynamic que salió en Atari ST, pero no salió en Amiga. No sé yo si fue bueno o malo, pero ahí va a estar. Vamos a cambiar y con este ya vamos a terminar. Edito una vez más este peñazo. Joder, si tengo que hacer un directo solo de Atari ST, me voy a morir de asco. Ahí tenéis, señores. Nada más y nada menos que Game Over 2, esto no es otra cosa que el Fantis. Pero por cuestiones de marketing y porque se vendió bien, el otro, aquí ahí en Inglaterra, le cascaron Game Over 2 al Fantis, ya veis, Fantis. Game Over. Más o menos el de Spectrum. Ahí está ese némesis de los pobres. Eso de Spectrum, no me jodas. Madre mía. Pues sí, es raro que no haya salido una amiga. El sonido es atorrante. Me estoy dejando el dedo. Hombre. La musicaza que tiene.
Sí, es bastante malo. Bueno, chicos, yo creo que con este... ¡Qué mejor juego para terminar que poner un Game Over, ¿verdad? Ya hemos recorrido el lamentable camino de los juegos españoles en los 16 bits. Nos hemos dejado alguna cosita más decente. Venga, voy a ponerlo. Una cosa de Dynamic que en Atari ST lució muy, pero que muy bien. Y con este sí terminamos. Vamos... Con esto terminamos. Tiene exactamente la misma música que en Amiga. Era injusto que dejáramos esto. Que la verdad es que es mucho mejor que la versión oficial del Black Tiger de Capcom, que si os acordáis estuvieron a punto de demandarles, porque la verdad es que esta primera fase es muy clavadita al Black Tiger. Qué chulo está esa animación del disco ese que gira, ¿eh? Casi parece renderizada. Hola, enano. Joder, se multiplican. Muy recreativa también. Hola, Tiffany. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué exactamente qué quieres? Bueno, chicos. Ahora sí, hemos visto un poquitito... No sé si quiere... Esta es una pesada. Me puede venir a preguntar cualquier cosa. Yo creo que quiere que le abra... Quiere salir a la parte de delante de casa. A ver, a ladrarle al mundo. Bueno, chicos. Con este Satán, ahora sí, ya nos vemos. Nos veremos la semana que viene. Un saludo a todos. A toda la gente que ha estado viendo el programita. Nos vemos la semana que viene. Acordaos, la semana que viene, sí, dos rombitos. Vamos a ver... ¿Qué sistema indecente sacamos la semana que viene? ¿De dónde sacamos los juegos malos, malvados y perversos? Dicho esto, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta otra! ¡Chao, chao!